Tome nota del siguiente ritual que le vamos a dar, porque usted lo puede hacer muy fácil en la casa. Oye, Elvita, y se trata de cómo podemos de alguna manera purificar nuestro hogar, ya que se acerca Halloween, el Día de los Muertos. ¿Cómo podemos purificar nuestras casas? Obviamente, con nuestra querida Aimee de Los Ángeles, con la que estuviste conversando y te dio muy buenos consejitos. Ella es experta en estos temas. Gracias por recibirnos nuevamente, Aimee de Los Ángeles. ¿Por qué es necesario purificar el hogar? Porque en nuestros hogares se van acumulando energías negativas, tanto de nosotros mismos como de las visitas que vienen del exterior. En esas energías negativas pueden ser miedos, traumas, envidias, venganzas, corajes, odio. Oye, ¿cómo podemos entonces hacer para disipar todas estas malas vibras? Pues mira, de vez en cuando empiecen a notar que hay cosas en desarmonía, es tiempo de purificar nuestro hogar. ¿Cómo? En este caso vamos a apoyarnos con la energía del Arcángel Miguel. Uh-huh. Tres naranjas y clavos. Cada una de las naranjas vamos a partirla en cuatro partes, la cáscara. Uh-huh. Porque posteriormente vamos a colocar una hilera con siete clavos en cada una de las divisiones. Uh-huh. ¿Okay? Ahora, ¿se van a poner en un plato necesariamente morado como este? Puede ser un plato color morado porque es transmutación, es limpieza y uh-huh. es transformación. El lugar ideal para colocarlo es en el comedor porque ahí nos reunimos todos en familia. Uh-huh. ¿Sí? También vamos a colocar en cada una de las naranjas una velita. Porque vamos a formar un pequeño triángulo. En medio colocaremos la vela color azul para el Arcángel Miguel. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se deja esta vela prendida y las naranjas? Preferentemente hasta que se termine, siempre y cuando esté en un lugar seguro y protegido. ¿Esto lo vamos haciendo cada que empezamos a sentir mala energía en el hogar o cada cuánto? Exactamente, pero principalmente el 31 de octubre, que es el día de Halloween, y hay muchas energías dispersas y tenemos que protegernos más. Gracias, Aimee. Para más preguntas pueden visitar su página de angelesdesanacion.com. Así es. Y nos...